quiero que las mujeres reciban un trato digno. Y ahora cambio de tema porque vienen trucos y magia para conservar en buen estado utensilios de material antiadherente. Número 1. No se junte con malas compañías. ¡Claro! Siempre es mejor utilizar utensilios de madera o plástico para cocinar sobre el antiadherente. Esto evitará los rayones a la hora de andar en las maniobras, oiga. Además, silencio, que están durmiendo. Así es, no haga movimientos agresivos, pues no son necesarios, ya que el antiadherente impide que los alimentos se peguen. Confíe en él, no lo maltrate. Número 2. Deje que las cosas se enfríen. Así es, un error común es llevar los utensilios directito de la estufa al fregadero. Esto provoca que el material comience a perder su forma. Lo ideal es dejar que los utensilios se enfríen y posteriormente lave como normalmente lo hace. Y finalmente, número 3. Evite los roces. Caray, solemos apilar las ollas y sartenes al guardarlos, pero esto solo hace que el roce entre ellos termine por rayarlos, así es que esto no. Muy facilito, usted tranqui, solo coloque un trapo o toalla de papel entre cada sartén para conservarlos intactos y vivir felices para siempre. Este fue el tip de la mañana para cocinar con maña. Ahora los dejo con quien compartiré mesa en la boda de la Cris, mi capito. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!